a iniciar también eh, con la presentación de eh, el tema de Alejandro Hurtado Farfán, Agenda Urbana Torino. Eh, Alejandro Hurtado es, eh, es parte del área de arquitectura y urbanismo internacional, es, es de casa, entonces, bueno, eh, ya seguramente es conocido por todos ustedes. Sin embargo, bueno, eh, Alejandro es arquitecto, la, egresado de nuestra universidad, la UAM Azcapozalco. Realizó una maestría en tecnologías, arquitectura y ciudad para las áreas urbanas de los países en vías de desarrollo en la Escuela de, espe de Especialización del Politécnico de Torino, eh, en Italia, por supuesto. Ha eh, realizado varios cursos de actualización que tienen que ver con la cul cultura, tecnología de la arquitectura, historia y análisis de la arquitectura. Eh, cuestiones de educación para el desarrollo, etc. Durante su estancia en Italia, haciendo sus estudios de posgrado, también tuvo oportunidad de colaborar en realizando actividades profesionales, tanto en la arquitectura como en el ámbito cultural. Eh, siempre ha estado preocupado dentro de sus intereses de vincular este tema de la cultura mexicana, establecer vínculos, lazos de contacto entre la cultura. Eh, italiana y la cultura mexicana. Eh, actualmente, bueno, como ya dije, es profesor del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo en el área de Arquitectura y Urbanismo Internacional de eh, la UAM. Y eh, también ha participado como docente en otras universidades, escuelas de arquitectura del país, como la Universidad Justo Sierra, la Universidad Anáhuac y la Universidad La Salle. Adelante, Alejandro. Bienvenido. Gracias, A Sergio. Hola a todos, buenos días. Bueno, eh, me toca la misión de tratar de despertarlos. Eh, este, de hecho le digo, le decía hace rato una persona, bueno, es más íntima si no hay tanta gente, por si me equivoco en muchas cosas, pues menos gente lo sabrá, pero pues está la red, entonces creo que no va a valer. Este, bueno, eh, nada, quiero hablarles de este tema. Eh, bueno, ¿por qué Torino, no? Un poco lo que decía ahorita Sergio. Para algunos alumnos que ya me conocen, pues ya saben el por qué. Pero eh, la idea de ahorita hablarles un poco de la agenda urbana, pero sobre todo de lo que se está, este, que se hizo, que se está evaluando. O sea, ahorita ya hay instrumentos de evaluación de lo que, más allá de la agenda urbana, que recientemente empieza ahorita también en varios países con la agenda de la ONU, pues están ellos con unos instrumentos de evaluación. Eh, Torino en lo que fue el inicio de este siglo, pues empezó con todo con un plan estratégico. ¿Por qué? Porque en el 2006 tuvieron las Olimpiadas. Entonces para eh, lograr hacer este evento de una manera más eficaz aprovecharon el momento y empezaron este a hacer todos estos trabajos. Voy a poner este primero unos videos y después vamos a comentar algunas cosas. A ver, es de aquí. No, si sí, ahí me dijo esta. A ver, primero este, pues es así como un video. Todos son son cortos, son tres videos para una parte general de Torino. Mucha gente a lo mejor dice: Bueno, y Torino, ¿qué onda? ¿Dónde está? ¿Qué hacen en Torino? No, entonces voy a poner el primer video y así vamos a ir viéndolos. Ok, bueno, entonces decía en este primer video, eh, vimos varios de los edificios importantes de Torino, eh, algunas recuperaciones que también lo vamos a hablar más adelante. O sea, este plan de, estratégico de Torino contempló mucho la parte de, del reciclaje de edificios, ¿no? Eh, lo vamos a hablar decíamos, más adelante, yo creo que es una parte ya medular de, en la actualidad en la arquitectura. Eh, siento que si no podemos estar consumiendo cada vez más territorio, más territorio. Entonces, eh, en este video pudieron ver un poco la generalidad. Ahora hablando un poco de la capital de la innovación. Eh, la palabra innovación también la hemos estado manejando un poco en este seminario. Y este video está más corto todavía. Después vamos a ir al último video y comenzamos. que Torino pues también para hacer un poco de, de historia, bueno, Torino pues es la capital italiana del automóvil, ahí se encuentra pues algo que para ellos es toda una cultura, la FIA, que también ya la ciudad ha empezado a encontrar otras formas de, de ingresos, ¿no? En cuanto a los servicios, porque pues todos sabemos que el auto al final de cuentas este pues ya no es la misma... Eh, la misma venta, todo lo que se tenía antes con el auto, entonces estamos buscando otras alternativas también. Y como les comentaba, a partir del 2006... Pues Torino eh, se transforma y aprovecha esta oportunidad para volverse también en una capital turística. Anteriormente, pues yo creo que si a ustedes les pregunto a dónde quieren ir en Italia, y normalmente la respuesta va a ser Roma, eh, Florencia, Milán etcétera, ¿no? Pero bueno, Torino aprovechó esta oportunidad y es una de las ciudades ya también más visitadas a raíz de, de este, lo que comentaba al principio. Ok. ...del 1995 a hoy... ...Torino ha cambiado profundamente. Bueno, este es el último video... ...aquí ya empieza a dar datos... ...no estamos hablando de... ...que Torino es una ciudad de 900.000 mil habitantes... Eh, ...alrededor hay 1.7 millones... ...y la zona metropolitana de Torino... ...tiene 2.9 millones... ...este piano regulador que les decía... ...que comenzó en el 95... ...se ocupa de todas estas... Este, ...partes... ...sobre todo de recuperación de también tratar de renovar lo que era la parte turística. Y bueno, 6.3 millones de turistas eh, son los que ahora ya se dan cita ahí. La quinta ciudad en Italia por número de visitantes, como lo había comentado, ya ahora ya tienen más visitantes. Y esto es bien importante, este dato, tenían 10 millones de metros cuadrados de áreas industriales en desuso. Y ahora la transforman. Eh, actualmente eh, han recuperado 5 millones. Todavía falta mucho por hacer. Y bueno, estos son algunos proyectos. Ya había hablado alguna vez en el, en el seminario sobre un proyecto de la Espina Central, que fue uno de los más importantes. Y bueno, se hace infraestructura. Eh, el metro, ¿no? que también vamos rápidamente a, a ver alguna imagen. Y todo, como lo digo siempre, en torno a, a los extranjeros. Como pueden ver el número de extranjeros que viven en Torino, eh, Latinoamérica, el mayor número es Perú. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? el 66% ahora también ya está empleado en los servicios. Esta escuela es una, la nueva Universidad de Humanidades que también se recuperó. Ahí más que recuperación fue aprovechar el terreno donde estaba el Italgas. Y esta es otra de las sedes del Politécnico de Torino, muy bonita, que está a las afueras. Era una exfábrica de la Fiat, y bueno, ahora la escuela de diseño se encuentra aquí. Y bueno, aquí va a venir una serie de datos de lo que les decía: que había un instrumento de evaluación de entrevistas que le han hecho a la gente. Y bueno, preguntaron qué opinaban del cambio de la ciudad y de las transformaciones urbanas. Y bueno, los ratos aquí arroja que en el 64% se ha mejorado. La transformación de Torino, ellos como la ven, la línea del metro, el 77% piensa que está muy bien, de actualización del centro histórico el 71%, la ampliación de sitios universitarios también es alta. Igual les decía la recuperación industrial, oferta cultural. O sea, Torino cuenta con el Museo Egipcio, que después del Museo del Cairo, dice Londres y dice Torino, que los suyos son los más grandes, ¿no? Pero bueno, entonces eh, también esta recuperación industrial que logran ellos... <coughs> Perdón. Y bueno, todos estos son datos. Ya ahorita vamos a, a entrar a, este, a hablar también del tema. Y bueno, los ciudadanos dicen que en los próximos años lo que se necesita es crear más puestos de labor, incrementar el transporte público. Han quedado a decir que tienen una muy buena red de transporte público pero bueno de hecho apenas hubo un, un convenio de la comunidad europea aquí en el instituto italiano de cultura y uno ahí hubo un dato curioso no estaban lógicamente varios europeos hablando varios países europeos y se quejaban mucho y decía un italiano nosotros somos muy quejosos dice pero la realidad es de que después cuando nos comparamos con otros países pues vemos que no estamos tan mal pero así sucede, ¿no? Ok. Bueno, entonces decía, vamos a entrar a hablar del tema después de estos videos. Eh, les decía tratar de ser también, aparte ahorita, mi voz no es la mejor seguramente. Eh, Torino está en el. en el norte, como decía, colindando con, con Francia, tiene una posición estratégica. Ya lo decía, Torino es una ciudad industrial que dentro de este cambio de la nueva agenda urbana, o sea, ellos están tomando mucho en cuenta eso, la nueva agenda urbana establece que, eh, por ejemplo, la movilidad, el uso del automóvil, pues con la creación de nuevas ciclorutas, con la creación de la línea del metro y el transporte como funciona, al final de cuentas, logra que la ciudad, por el número de habitantes, como lo decía, pues sea todavía óptimo, ¿no? Bueno, eh, también... Tengo que tocar rápidamente este tema, rápido es una parte política. Eh, Torino cambió de, a, tendrá uno o dos años, que está una nueva jefa de gobierno, muy joven. Y esto, para hacer un poquito de historia, es un nuevo fenómeno italiano en la política, que es el movimiento de las cinco estrellas. Eh, cuando se habla de populismo, bueno, nosotros aquí tenemos ejemplos también. Este personaje, Beppe Grillo, es un actor, un cómico, y bueno, ha logrado levantar toda una eh, estrategia fuerte respecto, a él es el fundador de este movimiento Cinco Estrellas, y eh, como dato, pues ahora ellos son los que gobiernan Torino y también Roma, con dos personas muy jóvenes. ¿Por qué los pongo a ellos? Ahorita les voy a decir el por qué. Eh, bueno, aquí está Chiara Pendino, que es la síndaco de Torino. Y está Piero Facino, que era el, sindaco, el jefe de gobierno anterior. Y aquí hay una cosa que dentro de la parte de gobierno, sociedad, pues para tomar en cuenta, les decía que Torino tuvo un crecimiento muy fuerte, logró las Olimpiadas. Si nosotros vemos el centro de Torino y toda la parte interior de Torino, pues tiene una calidad de vida muy buena. Pero ¿qué sucedió? Que Facino se olvidó de la periferia, de afuera, ¿no? Entonces aprovecho eso, Kiara Pendino. Eh, ahora eh, me mencionaba yo estos dos personajes porque platicando con gente que está haciendo algunos proyectos en Torino, tenían, por ejemplo, ya la línea del 2 del metro, ya está el proyecto, la iban a empezar a construir, pero pues se detuvo. O sea, eh, Kiara Pendino no le interesa ahorita seguir con este tipo de proyectos. Al final de cuentas también eh, comentan que tiene inexperiencia en el cargo. Entonces, al final de cuentas, comienza otra vez a ceder a hacer algunos proyectos de los que eh, ella decía que ya no se podían lograr. Y bueno, esta es la oficina. Eh, este Ítalo habló en su presentación que bueno que los urban center pues eran esto un poco, no que no se introducían tanto en la cuestión de la gente conocerla, etcétera. Yo siento que son unos instrumentos para la gente que Quiere conocer la ciudad y sobre todo estudiarla, es un instrumento de apoyo, ¿no? Si no bien puede ser el, la mejor estrategia, pero es una muy buena, un muy buen instrumento. Que de hecho, debo agradecerle a, <coughs> a esta oficina que me proporcionó bastante información. Y bueno, son algunas fotografías de cómo lo tienen adaptado dentro de, del lugar, cómo funciona Urban Center, como también nosotros tenemos varios eh, lugares aquí en México donde hacen pláticas. Eh, se juntan también luego algunos grupos de vecinos y platican alrededor de qué estrategias pueden utilizar. no de pronto eh, se ha mencionado coincido también yo que el llegar y de pronto querer establecer eh, un proyecto decirle a la gente esto es lo que tú necesitas sin tener conocimiento de causa y sin hacer que participe la gente pues es uno de un error no pero urban center lo que hace es recopilar toda esa información y presentarla para quien tenga necesidad del uso. Ok, bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes. Estas imágenes eh, decía la agenda urbana, ya eh, sobre todo lo mencionaba muy bien Elizabeth, esta parte de en qué consiste una agenda urbana, los temas que se tienen que tocar, etcétera. Bueno, Torino, ¿qué hace dentro de su parte de la, de la agenda urbana? Dice, bueno, nosotros ahorita ya tenemos un, un plan estratégico que lo estamos comenzando desde fines de los 90 y lo estamos llevando adelante. Pero esta estrategia también contemplaba cuestiones de lo que se ha mencionado: tú de pronto puedes pedir o querer hacer un proyecto, pero no sabes a futuro qué puede suceder. Ellos hasta ahora pues lo han, lo han logrado, hicieron una estrategia también a, a futuro. La ciudad. Funciona muy bien. Eh, en estas, algunas veces que hemos con lo hemos visto un poco la ciudad y en Ecatepec él me hacía un comentario y decía: Bueno, es que yo creo que su ciudad funciona. Dice: A lo mejor ustedes no lo notan así, pero la ciudad funciona. Cada quien tenemos perspectivas diferentes, ¿no? A lo mejor también quiero destacar: o sea, yo Torino, viví cuatro años, eh, trato de actualizarme, voy, trato de hacerlo cada año pero lógicamente no tengo el conocimiento total que tendría el usuario del lugar. Y bueno, si vemos un poco el mapa, pues vamos a ver esta mancha urbana, el río principal, el afluente principal es el río Po, y eh, alrededor de todo esto, ¿cómo, es el, ¿cómo está conformada la topografía en Torino? Bueno, Torino, alrededor tiene los Alpes, entonces incluso Le Corbusier comentaba, ¿no? Le Corbusier decía que Torino era la ciudad que tiene una mejor ubicación natural en el mundo. Esto refiriéndose a que está muy cerca Francia, está la parte de los Alpes, eh, muy cerca de, del Mediterráneo también, a dos horas. Y bueno, estas son algunas plantas que quise traer este, aéreas para ver un poco el funcionamiento de, de esta ciudad. ¿no? O sea, al final de cuentas es una ciudad, decíamos, ordenada. Este es el Estadio Comunal de Torino. Eh, también aquí, bueno, un poco el Estadio Comunal es un estadio histórico, que era donde, donde juega el Toro, eh, hay dos equipos de fútbol en Torino, más famosos la Juventus, pero bueno, aquí juega el Toro y empezaron a establecer este proyecto del que había hablado ya alguna vez. Y bueno, si nosotros vemos la conformación de esta ciudad, decíamos, bueno, la traza urbana es una traza muy regular, esto que permite que como ellos también... Tienen tanto el sistema que vamos a ver adelante de tranvías, el sistema de autobuses funciona bastante bien. Ahora que meten el metro, bueno, pues ellos se dan cuenta que es otra opción más, pero que incluso ya la de tranvía que funcionaba tan bien eh, <coughs> es un poco como decir: Ciudad de México, híjole, yo cuando veía el metro de Torino y veía el de Génova, decía: Pues son de juguete. ¿Por qué? Porque el, nuestro metro yo creo que es como cuatro veces más grande. La, la capacidad, ¿no? También. Pero entonces decía, en torno a esta ciudad, en torno a esta traza, se va a elaborar esta vialidad, que es la vialidad principal, eh, eje rector del proyecto. Digo, no voy a, a entrar tanto en ese tema que ya lo había tocado en otra ocasión, pero bueno, aquí vamos a ver esta parte también donde se hace un nuevo punto estratégico dentro de la movilidad pues es la construcción de la estación de tren de, de Porta Susa. En esta planta podemos ver el otro río que les decía que pasaba, y esta es la nueva universidad, que ya habían visto alguna imagen, y esto que contempla, alguien también, yo estoy muy de acuerdo cuando se ha hablado aquí de integración de los proyectos. En esta situación, ¿cómo hacen la integración, digamos, de este nuevo campus? Bueno, alrededor también existen residencias universitarias. Alguna vez con los alumnos de aquí de la UAM, pues cuando platicamos el tema de cuánto tiempo haces a tu casa, pues híjole, hay chicos que hacen dos horas, ¿no? Dos horas y media. Y yo creo que tendríamos nosotros que empezar a, como universidades, a tratar de ver este, en la medida de lo posible cómo integrar también lo que vienen siendo las residencias universitarias. Esta parte ya es más céntrica aquí vemos la planta de donde podemos ver lo que es el domo de, de Torino la parte histórica también ahorita vamos a ver algunas imágenes aquí de la porta palatina la parte romana y bueno esta iglesia también decíamos es la más importante sobre todo por el hecho de que tiene la el manto sagrado pero cómo funciona en el interior la ciudad aquí toda esta parte te mueves muy bien peatonalmente entonces este centro histórico, Está hecho, pues, también para moverse peatonalmente y tú vas llegando a las esquinas. Vas a tener también eh, la oportunidad de moverte en el tranvía o en los autobuses articulados, ¿ok? Y bueno, después, <coughs> perdón, basar estas imágenes, ¿qué es lo que está aprovechando Torino, decimos, para hacerse un poco más turística, ¿no? Ya todos estos edificios existen desde hace muchísimo tiempo. Y lo que hacen ellos es tratar de mejorar en la parte urbana. Por ejemplo, este punto, que es un punto central, a un lado, aquí es un fenómeno social bien importante. Atrás de esta puerta histórica, de esta puerta romana, se encuentra Porta Palazzo. Porta Palazzo es un barrio eh, de extranjeros, es un barrio comercial, sería el equivalente a nuestro Tepito, pero pues muchísimo más pequeño. Y bueno, la parte social, que es un poco lo que se toca, ¿no? Para Torino, eh, ¿qué es lo que ellos quieren también lograr? De hecho, en el video donde pasaban una serie de, de datos que pasaron muy veloces, también había uno que hablaba de la integración de los extranjeros. Este punto es importante. A lo mejor nosotros, eh, cada vez si sí tenemos más extranjeros, no de, tanto, de tantos países como pasa en Europa, pero lo que sucede aquí en este barrio es de que tú llegas y pues vas a ver convivir al musulmán, el cristiano, etc. ¿Y qué tiene que hacer la ciudad? O sea, la ciudad sabe que al final de cuentas tiene que lograr esta integración social. Cuando nosotros vemos que en este mercado eh, vas a ver tu gente de varios credos, de varias eh, económicamente también diferentes, pues tienes que empezar a lograr proyectos que conecten también las maneras de pensar lógico se dice bueno si yo voy a un país yo tengo que integrarme al país pero es un poco tratar de buscar ese equilibrio no la ciudad yo creo que debe de tener un equilibrio es lo más difícil de lograr y bueno pues es un poco lo que se buscaba aquí en este en este nuevo, en este nuevo planteamiento eh, igual actividades si nosotros vemos ahorita al final va a haber, no las voy a pasar, son 45, dicen 45 puntos para lograr una ciudad exitosa, pero van desde puntos muy sencillos como lo que es establecer puntos de reunión, de lectura, muchas cosas que hacemos también aquí en México. Y bueno, este museo, que de hecho es el símbolo de la ciudad, es el Museo del Cine, la mole antonelliana, pero <coughs> en torno a esta imagen, pues lógicamente ha crecido mucho la parte de, de Torino, ¿no? Eh, toman este símbolo, es un edificio, hablando de arquitectura, y bueno, lo que para París sería la Torre Eiffel, pues es este edificio para Torino. La parte central, ¿cómo funcionan las plazas, no? O sea, nosotros tenemos alrededor de. Las principales plazas en Torino está Piazza Castello, que es esta plaza. Tenemos Piazza Cariñano, cuatro plazas. ¿Pero qué sucede aquí? O sea, esto es lo importante. Nosotros vamos a tener ejes para llegar a la ciudad ahorita a ver si en la otra planta también lo lo comento, donde la convivencia que existe aquí se da de una manera natural. La gente empieza a llegar a los lugares y vuelvo a repetirlo, o sea, es Vivir en sociedad y vivir de diferente manera y lugar según las costumbres de cada quien. Por ejemplo, el otro eje es este que sale hacia acá. Esta es la Gran Madre, atraviesa el río Po y de aquí sales a lo que estábamos viendo ahorita, que es eh, la, la plaza central más importante de Torino. Algunas imágenes. Del transporte, de esta iglesia que es muy conocida. Ok, y bueno, entonces, a ver, aquí también otra cosa in interesante, ¿no? Porque luego o algunos alumnos me dicen, híjole, Alejandro, es que tú te quejas mucho del ambulantaje, o, o más que te quejes, eres muy crítico. Dicen, en otros países existe también, ¿no? Y si efectivamente existe, eh, yo sí me gustaría hacer mención que para mí. Sé que el fenómeno del ambulantaje es muy fuerte, que tiene muchas raíces. Yo sobre todo soy muy crítico en la parte del transporte, ¿no? Para mí yo creo que el transporte tendría que ser eh, un sistema de transporte. Pero bueno, podemos ver también aquí estas imágenes. Al igual que otros países, incluido el de nosotros, existe otra estrategia de rentar la bicicleta. ¿Cómo es el uso de la bicicleta en Torino? Bueno, es una ciudad que usa la bicicleta. Yo he visto, por ejemplo, en Milán, vi que la utilizaban mucho más todavía que en Torino, pero en Torino también existe el uso de la bicicleta. Eh, la motoneta, por decir algo, en Génova es creo la ciudad donde más utilizan la, las motos pequeñas, pero también por la conformación de la ciudad. Estamos hablando de que Génova son colinas. Aquí Torino te permite muy bien este, el uso de la bicicleta. Y este es otro <coughs> punto importante dentro de la parte de movilidad en lo que vienen siendo los planes urbanos. Bueno, estos tranvías son muy viejos, pero funcionan. O sea, de pronto nosotros confundimos lo que es la, la parte sustentable con tecnología. Bueno, es que los tranvías tienen que ser modernos. Existen ambos, existen los que son más nuevos, pero también este, comentar que también el parque vehicular que ellos tienen y lo que es transporte público, es, estos tranvías son incluso como un icono, ¿no? Esta parte de los iconos de transporte en las ciudades. Y bueno, también dentro de lo que está haciendo esta agenda urbana, lo que quieren hacer es empezar a sus sitios históricos a darlos a conocer de una mayor manera, ¿no? O sea, ¿qué nos va a permitir esto? Pues lógicamente les permite tener una mejor economía. Aquí puse esta imagen que es de la Sacra de San Miquel. Está a las afueras de Torino, en Aviliana, pero es uno de los puntos importantes de referencia de Torino y de lo que más están impulsando. Eh, Cristiano hablaba de uno de sus proyectos y decía, dice, bueno, en el proyecto que ganamos, al final no se realizó y todo tenía un pro y un contra. Decía, bueno, si se hubiera realizado, hubieran existido también algunas cuestiones naturales que hubieran dañado. El punto de los monumentos históricos, y nosotros lo sabemos muy bien con los que tenemos, pues es pensar, bueno, ¿qué, ¿qué es más conveniente? ¿no? Dices, bueno, económicamente entra mucho dinero por la parte turística, pero la cuestión del daño al edificio, pues también se, se toma en cuenta. En este caso, la Sacra de San Michele, a no estar tan cercana de, de Torino, pues es un lugar que tú puedes llegar en auto o en un autobús, pero es, no es tan fácil de llegar. Pero bueno, ya ahorita también el, desde lo que fue la administración pasada, empiezan a hacerle más promoción. Este otro punto, otra imagen, lo que decía para Torino, el punto clave y medular de lo que quieren lograr es el reciclaje este de edificios. Esta es alguna imagen de la Escuela del Politécnico de Torino. Y bueno, pues las aulas eh, muy bien equipadas. Eh, la parte, me comentaba también apenas ayer un alumno, me decía, oiga, arquitecto, pero me gustaría si ¿sí me puede comentar un poquito cómo es la parte del seguimiento al alumno en, en el Politécnico, en Europa, y bueno, yo conozco esta, y sí, le sé que son grandes grupos, grandes aulas, con muchísimos este, alumnos, y el seguimiento, yo creo que hay muchísimo más seguimiento aquí, ¿no? O sea, allá es más así de, mira, el examen está al día, aquí están... Estos documentos, libros y ahí nos vemos en el examen también. ¿no? Entonces, eh, un poco la parte que también quiere hacer Torino es todas estas áreas que ya están en desuso, muchas de ellas las tiene el Politécnico, la Universidad de, de, de Torino, y es parte de este plan estratégico. O sea, la agenda urbana contempla también el crecimiento. Como vieron, tienen 100 mil estudiantes. Y hablando de la parte extranjera, la parte china está, es muy, muy fuerte, ¿no? O sea, de hecho en el Politécnico de Torino existe el departamento para alumnos eh, de fuera extranjeros y existe una oficina especial para los alumnos de China. O sea, la movilidad que está teniendo China es muy, muy fuerte. Ok, y bueno, pues estas otras imágenes un poco parecen como postales. Pero bueno, es dentro de este, un poco para entender un, la concepción de, de la ciudad. Yo hablaba también un, de esta situación de los automóviles, <coughs> que en general son el uso del auto compacto. Esto también apareció en el video. Esta es la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Turín. Pero aquí también hay un punto importante: o sea, no es, ahí vamos a pasar la facultad, ¿no? porque está bonita. No, o sea, la, la Facultad de Arquitectura, el Politécnico va de la mano con estos proyectos que está realizado también este, el gobierno de Torino. Entonces, es interesante ver cómo este plan estratégico, o sea, participaron arquitectos, participó la universidad y participaba también la comunidad, ¿no? Entonces, cuando tú logras amalgamar todas estas figuras y que dentro de las decisiones de, de qué se tiene que hacer, tratar de ver cómo hacerlo, es este, importante tratar de lograrlo. Bueno, estas imágenes son imágenes del proyecto que ya había pasado alguna vez. Me voy a ir más rápido. Para esta vez irnos a comer a tiempo. Y este, bueno, esto hablando de áreas recuperadas, esto eran fábricas, es la nueva ciudad politécnica. Entonces, pues no está peleada con el nuevo diseño, ¿no? Esas aulas que ven ahí, pues son las las aulas de arquitectura, donde están los, este, los respiradores. Este es el nuevo edificio, el edificio anterior que les había mostrado, el Castillo del Valentino, también es parte de la Facultad de Arquitectura. Ok, y bueno, esto es lo que les decía del metro, o sea, vean, realmente el tramito es muy pequeño. De hecho, eh, por ejemplo, el de Génova es parecido a nuestro tren ligero. Es el metro de Génova, pero es como si fuera nuestro tren ligero. ¿no? Eh, y digo, yo nunca me cansaré de decirlo. Cuando tenemos sobrepoblación es muy difícil tener servicios de calidad. Eh, cuando soy crítico con el metro, cuando le preguntaba yo a Bernardo, pues yo le decía, en lo particular yo pienso, efectivamente, o sea, si no existiera el metro sería un caos total la ciudad. Yo pienso en tres puntos importantes. Si no estuviera el ambulantaje, si las escaleras eléctricas funcionaran todas y, este, y que no se fuera parando tanto, ya estaríamos del otro lado. Lleno va a estar siempre porque somos muchísimos. Y bueno, esto es un poco lo que es la estructura del metro de allá, pues es poner este muro con una puerta y cero suicidios, ¿no? Yo creo que esto nos serviría implementarlo dentro de, de nuestra ciudad. Desgraciadamente eh, tenemos esta situación. Es una sola línea, muy pequeña. Es otra imagen de la universidad que ya les había pasado al principio. La parte histórica. Y esto del transporte, les decía al final de cuentas, bueno, ¿cómo te mueves? ¿En bicicleta? ¿En tranvía? Eh, los autos son autos pequeños, pero ojo, ya empieza a existir autos un poco más grandes. Porque la Jeep, pues ya es parte de la Fiat. Entonces, pues ya de hecho, para quien sea futbolero, pues han visto que, que la Juventus tiene de patrocinador a Jeep, y pues ya empiezas a ver un poco más, como que se niega un poco a entrar a esta parte de, de americana que le llaman luego de los grandes automóviles. Pero bueno, el transporte interno, pues sí, si no, es lo que decía yo, no, bueno, aquí no hay separación, es otra realidad también. Y esto es el interior del tranvía que les decía, o sea, es un tranvía histórico, de madera, hermoso y sigue funcionando, ¿no? El hecho de que ya sea algo antiguo no tiene ningún problema. La parte de, decíamos, los autos compactos, el famoso Topolino de la Fiat y el autobús. ¿Cómo funciona el transporte allá? Bueno, el, no hay, el transporte se encarga... La gestión es parte toda del gobierno, sean autobuses, sean tranvías, en la metropolitana igual. Otro topolino. Esto que es así también como un icono de Torino, eh, los bebederos, el toro pues es el, la imagen. ¿Cuánto falta? Casi, casi. Bueno ya termino casi así me recupero. Este, estas son. Ellos tienen ahorita también, les voy a, ahí les voy a pasar al final, está la dirección de la dirección de este, en internet, de donde pueden entrar a ver estas 45 ideas para realizar la ciudad del futuro. Eh, está también otra dirección que les voy a dar donde está lo de la, los proyectos de la agenda urbana. Y bueno, lo que ya se habló bastante, ¿no? La parte de las aplicaciones. Nosotros ya no concebimos las ciudades si no están conectadas también con la parte tecnológica, eh, al final de cuentas siempre eh, va a ser un poco polémico, son simplemente cambios de vida, hay que entrar dentro de estos cambios y ya viene la polémica si, bueno, eh, se está perdiendo el socializar, eh, ahora ya se hace más esto, en fin, pero bueno, esto sería otro tema. Eh, la parte de Torino dice vivir la parte de las experimentaciones. Y bueno, esto es más hablando sobre la parte del Smart City. Y aquí tienen estos puntos, ¿no? Dice, bueno, del medio ambiente, la tierra, la energía. O sea, al final de cuentas, la agenda urbana nos va a tocar esta parte de la sustentabilidad, eh, la parte del turismo, cómo tratar de, de ver que esta ciudad funcione. Igual, cuando alguna de las cosas que sorprendía a Cristiano, yo noté cuando estábamos caminando en la ciudad en Indios Verdes, pues era, y también en Teotihuacán, era ver gente tirada en la calle, ¿no? Eh, gente en situación de calle. Eh, también la ves en otros lugares, también se ve en Europa. Pero bueno, también un poco lo que comentábamos, como al final, de pronto dentro de estos planes urbanos y de de las agendas urbanas, yo algo que comentaba, lo comentaba también con Ítalo, digo, a mí me sorprende mucho que en nuestra actualidad en mi ciudad, pues veo que hay una gran parte de gente que está muy al pendiente de los animales y qué bueno, ¿no? Yo también. Pero de pronto como que es más importante llevar al perro a que se corte, le hagan un buen corte, le hagan un buen masaje. A alguien que está en la calle, ¿no? De pronto es también toda una historia. Este es otro punto. Este punto también existe en varios lugares donde llegaban y por medio de la bicicleta empezar a tratar de este, empezar a, a hacer energía pedaleando en la bicicleta. Es uno de todos estos, cuarenta, de estos 40 y más puntos. El climatón también. También tratar de esta parte de. Sensibilizar, de tratar de que la basura al mínimo. Eh, una cosa que, por ejemplo, eh, esto yo ya lo vi de otra persona, no era yo, pero que era la primera vez que iba a Europa. Me eh, decía mi pareja, dice: Híjole, Alejandro, es que aquí no hacen basura. Dice, o sea, aquí las casas dice, yo no veo. Nosotros tenemos bote de la basura en la recámara, bote de la basura aquí, allá. Dice, y aquí, no sé, dice, es como una parte de. En la parte europea, el consumismo a lo mejor es menor que, que el que nosotros a veces generamos. <coughs> ok, y bueno, estos son algunos datos eh, respecto a las circunscripciones de Torino que está generando este proyecto de, de La Luz. Y bueno, aquí nos habla, no es que no alcanza a ver, dice, ah, son datos del, de abril del 2016, y bueno, de lo que está generando como. Ahorro también de energía. Aquí no alcanzo a ver muy bien los números, ya empiezo a fallar la vista. Pero bueno, son algunos datos que nos. Y bueno, eh, esto también es otro, ¿no? Devolución de impuestos a los operadores de los equipos usados que contribuyen a la reducción de residuos. También lo toman mucho en cuenta dentro de estas estrategias. Estos otros puntos. Este documento, de todos modos, bueno, pues ya saben que lo. Lo van a poder tener al alcance dentro de nuestro sitio cuando una vez que ya, ya se meta, ¿no? Y bueno, esta parte, la capital europea de la innovación, eh, Torino ocupó esta vez, esa vez el segundo lugar, antes de lo que viene siendo el primero, fue de Ámsterdam. Y al final de cuentas, pues tratar de ver qué onda, qué es innovación, ¿no? O sea, de pronto podemos caer como en temas comunes, donde hablamos de innovación, pero ¿qué realmente es innovación? Eh, vuelvo a lo mismo, tenemos a lo mejor puntos de vista diferentes, percepciones diferentes, y cada quien va a tratar de innovar. Para empezar, si yo quiero innovar, pues necesito también ver con qué cuento. O sea, últimamente hemos tenido algunas pláticas muy calentadas, no sé, por ejemplo, con Ítalo que bueno, dice la parte de la innovación, inventar, etcétera. Y sí hay cosas que estoy de acuerdo, otras cosas, por ejemplo, dices, bueno, ¿con qué contamos? No? O sea, ¿con qué cuentas? Y a partir de ahí empezar a decir ¿cómo puedo innovar? Eh, ¿Qué puedo hacer yo dentro de esta ciudad para decir quiero ofrecer una nueva ciudad y cómo la podemos cambiar? Eso es básico. También yo lo he dicho varias veces que todo depende del usuario, ¿no? O sea, Queremos grandes ciudades, pues tenemos que tener grandes. Eh, una buena ciudad se conforma también de buenos ciudadanos. Ok, bueno, este es otro de los puntos, que es un programa donde se invirtieron eh, muchos millones de euros. Son muchísimos proyectos que están dentro de la red. Y bueno, ya para cerrar, eh, quisiera cerrar con esta imagen. Eh, bueno, esto lo tomé del último libro de Pierre Giorgio. Pierre Yotosoni, una persona pues muy querida para mí y para muchos conocidos en el seminario. Y bueno, Pierre dice en su último libro: una de las frases que pone, dice: recorrer senderos y recorrer calles no es la misma cosa. El sendero ofrece incertezas, ambigüedad en el camino, momentos de inseguridad. Su estructura no está limitada con márgenes precisos e inequívocos. De vez en cuando nos ofrece una huella precisa. Después se pierde en el inicio de un empedrado. ¿Qué hacer? El sendero está hecho para gente que no tiene prisa. También un recorrido equivocado puede dejar recuerdos interesantes. Está hecho para quien camina, está hecho para quien, va bien, quien ve el viaje, no la llegada. Ve el momento culminante. Se puede también encontrar a alguien en el sendero y en general se le saluda y tal vez se intercambian algunas palabras. En la calle esto sucede solamente si ya se conocen. La arquitectura es un sendero, no una calle. Y bueno, pues estas palabras tienen mucho de lo que era la filosofía de Pierre. Y bueno, pues no sé, yo creo que al final es más rico ustedes si tienen alguna intervención ahorita. Muchísimas gracias.